Buenas tardes. Este es un breve informativo de Noticias 12. El cardenal Leopoldo José Brenes cumple 16 años de arzobispado en Managua. Luego de comparecer ante el Ministerio Público, Cristiana Chamorro afirma que era una citatoria para intimidar a los nicaragüenses y que están atentando contra la democracia. Coalición Nacional recurrirá a instancias internacionales para denunciar acontecimientos represivos contra Fundación Violeta Barrios y Confidencial. La vicepresidenta de Nicaragua comunica la culminación de la campaña de vacunación contra la influenza. Asimismo, dio a conocer la jornada de vacunación contra la COVID-19. Para el día lunes 24, le corresponde al departamento de Managua y Matagalpa. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.